Boa tarde, todo mundo. Sejamos todos muito bem-vindos e bem-vindas nesta tarde a este segundo Congresso Brasileiro de Filosofia da Libertação, Historicidade e Sentidos da Libertação hoje. Então, esta mesa, cujo tema é Saberes da América Latina e Brasil, Compreensões e Vivência da Libertação. Então, inicialmente me apresento, meu nome é Castor, eu sou professor da Unicine, do PPG de Filosofia. Tenho o prazer de poder coordenar esta mesa, de poder também partilhar e participar destas duas grandes conferências que teremos neste momento, né? E passo a seguir a fazer uma brevíssima apresentação dos dois conferencistas desta mesa. Em primeiro lugar, à minha direita, temos o professor Carlos Cullen, né? Filósofo, né? E ele foi membro fundador do movimento de filosofia Libertação, não é? Principalmente de que ano? 72, não é? Estava lembrando agora que, já que este evento, de alguma maneira, recolhe a historicidade, não é? Então, acho que a pessoa e a vida dele também já tem essa historicidade bem condensada nesse momento, não é? Então, foi professor da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires. Atualmente continua sendo professor proferindo seminários de maestria e doutorado em várias universidades. Dirigiu vários projetos de investigação sobre temas de ética, política, educação. E entre suas obras mais destacadas se encontra a crítica das razões de educar, temas da filosofia da educação, em Buenos Aires, 2004. Uma segunda obra, Entranhas Éticas de Identidade Docente, também em Buenos Aires, 2010. Também participou do livro O Fedor, seria, né? Não sei se está nisso, o cheiro, né? O cheiro, o fedor mesmo, né? Da América. Publicado em 2013, né? Além do mais, eu sou fundador da SAFT, né? De IEM. Bom, à minha esquerda temos o professor Euclides Mans, né? Ele também é filósofo, formado na filosofia, trabalha em projetos da Unesco e da FAO, atualmente coordenador geral do Instituto de Filosofia da Libertação. Atua principalmente nos temas de redes colaborativas solidárias, de economia solidária, filosofia da libertação, teoria da complexidade, semiótica econômica e tecnologia da informação. Entre seus livros publicados, destacar dois, que ele quis modestamente destacar, só dois. Então, A Revolução das Redes, que eu acho que bem divulgado, bem conhecido essa obra, não? E Redes de Colaboração Solidária. Muito bem. Aí, no fim, o professor Carlos Cullen tinha assinalado mais duas obras mais recentes também que ele tinha indicado para mostrar, que uma obra de 2007, Perfis Ético-Políticos da Educação, em Buenos Aires, e uma outra obra de 2006 que ele publicou, Resistir com Inteligência, publicado no México. Muito bem, feita esta breve apresentação, passaríamos à exposição. A dinâmica seria como de praxe, teria aproximadamente uns 40 minutos cada um, os conferencistas, e depois abriríamos para o debate. Sem mais delongas, professor Carlos Cullen, por favor, a palavra. Muchas gracias. Bueno, em português chegaste a saludar. Boas tardes. Boas tardes a todos. Si me permiten, olvidé de decirle, modestamente voy a agregar dos libros más, porque tienen importancia, pasa que son más viejos y están agotados, y estoy trabajando su reelección. ¿Su reelección? No, su reedición. Queda claro, ¿no? Eso se llama lapsus. Un libro en tres tomos que yo publiqué en Salir de la Dictadura en mi país, que
son las reflexiones desde América, que es donde recogí los trabajos primero junto con el grupo de filosofía de la liberación, por eso lo quería citar. Militaron en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, de la cual soy oriundo, y en Buenos Aires, por desgracia, pero soy nacido en Santa Fe. Y y donde reflejo un poco de todo eso, el primer esfuerzo gigantesco que hicimos al fundar este movimiento de filosofía de la liberación, y después seguimos reunidos clandestinamente durante el dictador militar. Lo pongo porque para mí es, pero yo ahora lo quiero reeditar, pero el ser mejor. Y un segundo libro que se llama Fenomenología de la crisis moral. Mi especialidad académica es Hegel. Y me pasé muchos años de mi vida estudiando Hegel para criticarlo desde el vamos. Y así como la fenomenología del espíritu tiene un subtítulo Ciencia de la... ¿Me van entendiendo si hablo despacio? Ciencia de la experiencia de la conciencia. Ese fue el subtítulo que le puso Hegel. Tuve una discusión porque preparando una segunda edición antes de morir lo tachó. Entonces, largas discusiones de por qué lo tachó, pero dejo de lado eso. Justamente yo escribí ese libro, que es anterior a Reflexiones de América, como un intento de hacer una fenomenología desde otro lugar totalmente distinto, y por lo mismo no ciencia de la experiencia de la conciencia, sino sabiduría de la experiencia de los pueblos. Ese es el subtítulo que tiene ese libro. Y sin cometer el lapsus, también lo voy a reeditar. Está agotado. ¿Por qué comento esto? Porque de alguna manera fue ese primer momento cuando esta mañana escuchábamos a Enrique Dussel, que es el otro del que firmó ese documento inicial, que es nuestro documento fundacional del movimiento de la filosofía de la liberación. Evocaba todo ese acervo, que es ese primer impulso que tuvimos, que hizo toda una historia del movimiento. Y bueno, los que nos quedamos, nos fuimos echados, de todas partes, del norte del país, durante el mismo estado del 76 en adelante en mi país, clandestinamente nos seguimos trabajando y haciendo cosas. Bueno, este libro es producto, estos libros son productos de esas discusiones, por eso lo quería traer. Bien, perdón, una cosa más, si me lo permiten, porque es una promesa con mi conciencia. Yo cada vez que me presenten en el idioma que fuera, me toca darles este mundo. Me comprometí conmigo mismo a partir del año 2006 que iba a agregar a lo que se dijera lo más importante de los últimos años, y es que soy abuelo de tres nietos. Lo comento porque creo que es parte de la película. Pero además fue un compromiso, porque yo me está diciendo, decirlo. Bien. Yo opté por no leer esta conferencia, sino preparé, entre otras cosas por, que no voy a hablar sino en español, unas pequeñas filminas con esquemas de lo que voy a decir, y voy a tratar de irlo explicando en este tiempo que tenemos, con la idea sobre todo de largar algunas conceptos y formas de entender algunas cosas que puedan ayudarnos a discutir después, que me parece que es interesante que podamos debatir. El tema fuerte, que yo entendí que está detrás de la intención de este segundo congreso brasileño de filosofía del universo, tenía que ver con la historicidad hoy de la filosofía de la liberación. Pareció entender que esa era básicamente la idea. Y a partir de ahí, lo que yo quiero sugerirles es lo que tienen ahí como tres conceptos, pero que son en el fondo tres tareas y en última instancia tres modos de haber
avanzada la idea primera de la filosofía de la liberación, y creo que son componentes hoy muy fuertes, por lo menos en mi comprensión, de la filosofía de la liberación, que son esas tres categorías que pasaste por volver a entrar: fagocitación, instalación y diálogo intercultural. Quiero demorarme en las tres cuestiones. O sea, mi idea sería que bajo estos tres conceptos podemos acercarnos por lo menos a problemas de la historicidad de la filosofía de la liberación, o dicho de otra manera, que nos puede ayudar a pensar hoy, o desde dónde podemos pensar hoy si tratamos de mantener con fuerza y viva esta llama de todo lo que implica la liberación, más allá de lo que en su mejor estilo Enrique Dussel esta mañana nos reiteró, que viene desde, no dijo Adán y Eva, pero más o menos, y en parte tiene razón en ese sentido de fondo, por supuesto. O sea, quiero juntar estas tres cosas con lo que para esta mesa en particular se nos pidió, que era lo de los saberes, ¿no? Lo que se está denunciada como saberes y de América Latina en relación con todo esto, y Brasil. Porque me parece que cada una de estas categorías nos puede ayudar a pensar por lo menos tres categorías de saberes que necesitamos profundizar. Ella está introduciendo. Empecemos con la primera categoría, que es fagocitación. Y después pasamos. Les hago una aclaración primera. La categoría fagocitación la acuñó filosóficamente, por decirlo así, un pensador argentino que por suerte ahora está siendo un poco más conocido, pero que era bastante desconocido hasta hace no hace mucho tiempo, Rodolfo Kusch. Que él la trabaja en varias de sus obras. Es una categoría donde intenta interpretar de alguna manera buena parte de la sabiduría de lo que llamó la América Profunda frente justamente a la dominación, a la conquista, a la colonización. Digamos, discutiendo con la idea más clásica de la antropología de los años 70, que hablaba de inculturación o híbridez o mestizaje, esas son las ideas que se entraron a poner en juego. Rodolfo Kusch insiste en esta idea de fagocitación de lo profundo de América, está ligado a la sabiduría popular de los pueblos originarios, pero esa otra sabiduría popular que todos tenemos adentro, pero que la negamos, la escondemos, la ocultamos, justamente por lo que también se mencionó esta mañana en la charla de Enrique, la colonialidad del poder. Cuando citó a Aníbal Quijano, por anunciar la internalización de algunos. Aníbal Quijano, especialmente. Bueno, entonces, la metáfora es cuasi biológica, ¿no? La fagocitación es cuando uno ha comido algo y lo transforma en parte suya, ¿no? Y lo que no le sirve lo desecha. Descripción que es fácil de entender porque, ¿no? Entonces él toma esta idea para tratar de mostrar modos y saberes que hacen a una forma de resistir la dominación. E interpreta así, con mucho trabajo de campo, sobre todo en la zona del altiplano boliviano y de la parte de la puna argentina, la quebrada de Humahuaca, que fue donde más trabajó, pero que después lo ligó también al mundo azteca y el mundo maya. Si de alguna manera nos tocó los aborígenes.
y donde la idea es, bueno, usted dominador quiere que yo me convierta al cristianismo, porque si no me mata, bueno, me convierto, pero mantengo mis dioses. O sea, es una forma de fagocitarse. Esto tiene que ver con un tema particularmente fuerte y filosóficamente muy central, me parece. Esto yo lo digo que esta primera categoría tiene que ver con los saberes de resistencia. Me parece que una de las formas de historicidad, digamos, historicidad de la filosofía de la liberación, tiene que ver con saberes de resistencia. Porque no hay ninguna duda que hay elementos de dominación, y quizás más fuerte que nunca, que en este momento en el planeta, de dominación económica, política, social, y hasta de amenaza de otros. O sea que la resistencia siempre nos va a decir algo. Lo que pasa es que la resistencia sola no alcanza, por eso vamos a avanzar sobre esto. La resistencia es clara para sobrevivir. Fue un poco la manera en que él interpreta muy bien esto. Si vamos a ser capaces de justamente crear alternativas. Este es un poco. La categoría que está detrás de esto, ahí se las puse como resumiéndolo, es lo que Kuss llamó el estar, meramente estar. Claro, no me voy a detener mucho con esto por tiempo, pero además porque si entendés, quiero decir que acá se da una cosa muy particular, y es que me lo van a entender si lo digo de esta manera. Creo que en portugués está algo parecido, en español es muy claro. Me corrigen eventualmente. Hay dos verbos. Los infinitivos, ser y estar. El vuelve loco al extranjero que aprende nuestra lengua. No. Porque nunca sabe bien si se dice soy sentado o estoy sentado. Porque va a su diccionario y ser o estar. Et, ser o estar. Es decir, están los dos verbos. Todas las formas conjugadas que luego se ven en español vienen de formas latinas, menos el infinitivo, o sea, ser. Ser viene, no viene del correspondiente verbo latino, viene de otro verbo latino. Se los hago sencillo. Ser y estar, tomando su etimología latina, es estar sentado o estar de pie, preparado para la marcha. Sedere, que es el verbo donde viene ser, es estar sentado, aposentado. En cambio, estar es estar de pie, preparado para la marcha, para caminar. Es interesantísimo esto. Entonces, él lo que encuentra como cuestión profunda es que el conquistador vino con un mensaje: tienes que ser alguien, para lo cual tienes que dejar de estar. O sea, tienes que olvidarte de tu cultura, tienes que negarla, tienes que ser una tabula rasa. Él trabaja con ello en cierta palabra aymara, quizás el compañero boliviano nos puede ayudar después a aclarar esto. Sí, que yo, no, aymara, me parece que son aymara. Bueno, de todas maneras, este me parece que es el problema. Frente a esta especie de mandato de ser sin estar, la fagocitación es una resistencia desde el estar. Este me parece que es el tema interesante. Pero claro, esto implica aceptar algunos supuestos. Un primero fundamental es la, me permito usar la palabra, deconstitución de este supuesto que fue fuertísimo como aparato legitimador de la dominación y lo sigue siendo,
de un solo modelo de ser sujeto, el supuesto de un único sujeto. ¿Tú quieres ser sujeto? ¿Quieres pensar bien? ¿Quieres usar bien tu libertad? ¿Quieres ser un buen ciudadano? Deja de estar. Olvídate de tu comunidad, olvídate de tus dioses, olvídate de tu forma de organizar la vida, etc. Acá tienes el modelo. Y me parece que esto es central, tenerlo presente. Entonces, el punto de partida aquí es de constituir este supuesto del único sujeto y desde ahí buscar la propia subjetividad, porque en el fondo ser alguien sin estar es un poco como el lema que nos metió en la cabeza la dominación, implica, insisto, que no puedo ser alguien si no me modelo conforme a ese arquetipo de sujeto, de uso de bueno de la razón, de la libertad, de la convivencia, etc. O sea, el desafío, y esto es que la mera resistencia no basta, ¿entienden? El desafío desde la resistencia conservo escondida la verdad seminal, que la semilla que puede florecer y que de alguna manera va a generar una forma de ser que no traiciona al estar. La fórmula que le gusta usar a Kuch es estar siendo. Este es el tema. O sea, adjetivar el ser. Claro, los filósofos se nos mueven la cabeza con esto. Sería algo que obsesiona la filosofía desde, por lo menos desde los presocráticos hasta acá, es el ser. Soñamos con el ser, dormimos con el ser, comemos con el ser. Esta es la imagen que tiene la gente. Entonces, que alguien diga que el ser es meramente un gerundio que adjetiva el estar, es muy fuerte. Pero me parece que esta es una de las claves de la resistencia. Pero a su vez es el desafío. ¿Seremos capaces desde el estar de generar subjetividad y no al revés? Adoptar una subjetividad que nos niegue el estar. ¿Está clara la idea? Pero claro, esto trae otra cuestión fuertita. Tenemos que aceptar lo que... Este primer párrafo estoy tomando muchas cosas que puse. Aceptar lo que él llamó la negación del pensamiento popular. Haciendo análisis de muchos entrevistas, con informantes, etc. Kuch nota mucho en el pensamiento popular, o sea, entiende por popular, en este sentido, para que nos pongamos de acuerdo, justamente lo que resiste desde el estar a un ser sin estar. Por eso en realidad no es solo lo indígena, sino que es, como se llama, otros sublibros, indios, porteños y dioses. Indios en tanto miramos para adentro, porteños en tanto miramos hacia afuera, el puerto, y los dioses que miramos para arriba y para abajo. Es muy interesante. Y a veces se interpretó muy mal a Kuch como si fuera un esencialista, lo indígena o algo por el estilo. No tiene nada que ver, al contrario, justamente está queriendo entender que desde esa América profunda, y esa América profunda está en nosotros también, pero justamente escondida, reprimida, negada o amenazada, porque nos pasamos el día pretendiendo ser alguien. Pero cuando nos quedamos solitos y volvemos a nuestra casa, empiezan a aparecer cosas que no sabemos de dónde vienen, y tiene que ver con el estar. Para conversar bastante, pero me parece muy interesante. Lo que él encuentra en el análisis muy rico que hace de la lógica del pensamiento popular, que aparece como negación frente a un saber, es una mera cadena de afirmaciones, y la duda es siempre si esas afirmaciones que buscan explicar algo tienen
tienen, nos dan sentido a la vida o no nos dan sentido a la vida. Es interesantísimo. O sea, el tema es, contrapone lo que él llamó una lógica de la explicación, que es la típica de la racionalidad occidental, no para negarla, sino le contrapone una lógica que le llamó de salvación, de sentido, incluso que habló de una estrategia política de encontrar sentido en la vida, que no quiere decir negar la explicación y la racionalidad científica, etc., sino quiere decir justamente gravitarla por el suelo que habitamos, y dicho de otra manera, ver si tiene sentido para la vida o no. Es uno de los grandes desafíos. Y se le ayuda esta famosa frase, digo famosa porque me pone más de un lugar y yo la respeto siempre, de Cuyo: el pensamiento no se ve ni se toca, pero pesa. O sea, está gravitado por el suelo que habitamos. Y esto vale para los arquetipos ideales de Platón como para cualquier otra cosa. Es decir, siempre que pensamos, estamos gravitados por el suelo que habitamos. O sea, por el estar. Entonces, para mí, detrás de esta primera línea de historicidad de la filosofía de la liberación, aparece algo clave, que es la potencia de resistir a la dominación y a la exclusión, pero atendiendo muy fuertemente a esto, esta dominación y exclusión que en realidad lo que nos quiere sacar en última instancia es el sentido de la vida, que se da en distintas formas que son despreciadas porque no son las canónicas, las del civilizado, son las bárbaras, son las salvajes, son las que hay que dejar. Bueno, esto, por supuesto, es un primer paso que me parece importante decirlo. Yo creo que a partir de aquí yo junto esta categoría que ha trabajado mucho, me deduce justamente de una praxis de liberación. Yo creo que la praxis de liberación es resultado de una resistencia. Que habla, que me llamó la atención que no lo dijera en la conferencia, porque últimamente lo suelo repetir mucho, de comunidad de las víctimas, pero lo insinuó. O sea, como una categoría para mencionar de alguna manera quiénes, de quiénes podemos esperar una praxis de la liberación. Más o menos quedó. Más o menos. Pasamos a la segunda. Entonces, esto sería para mí una primera idea. Yo creí que iba a ser más corto. La segunda categoría que me gustaría insinuar, la primera entonces es la fagocitación, que es un mecanismo de resistencia básicamente, y ahí aparecen saberes de resistencia que generan praxis de liberación. La segunda sería la idea de instalación, que toca más otra línea de saberes, los saberes de convivencia, sobre lo cual tanto tenemos que aprender. Y aquí, simplemente esquematizando, no basta decir estar siendo, sino que estamos siendo así, de una determinada manera contingente, con dos cuestiones centrales. Es la idea de comunidad. La instalación son los saberes de la convivencia, los que generan o se generan comunitariamente o están en comunidades. Y acá aparece como cosa clave el codo a codo. Esta es la manera como lo dice en un momento el mismo curso. O bien, tomando a Emmanuel Levinas, rostro a rostro, la interpelación ética del rostro del otro que me interpela y me dice: no me violentes, no pretendas reducirme a tu mismidad, soy otro en cuanto otro,
que es el fundamento más profundo de la convivencia, no hay vuelta de hoja. Es decir, el saber que la relación es una relación, y ahora tranquilizo mi superyo filosófico citándole literalmente una de las frases más complejas de Levinas, es una relación que en la relación se absuelve de la relación. Pero es sencillo, porque todos sabemos de esto, cualquier relación de amor, de amistad, de justicia, en última instancia es una relación intensísima, pero que no queda pegada a ninguno de los términos de la relación. Bueno, esto también daría para conversar. Y está ligado al tema entonces de la contingencia, es estar preparado para el cambio, el vuelco, en nuestra memoria indígena en toda América Latina, cuti, ¿no? El vuelco de lo favorable en desfavorable, que nunca sabemos. No sabes lo que me pasó, venía todo bien y de golpe, ¿verdad? Perdón, lo pongo como un ejemplo muy simple y tonto, pero queriendo insinuar, ¿no? Es decir, que todo lo contrario de esta racionalidad dominadora que pretende prever todo lo que va a pasar. Y de alguna manera que nada nos sorprenda. Un momento que algunos epistemólogos definían el ideal de la ciencia es que nada nos sorprenda. Qué aburrido sería la vida, entre otras cosas. Pero que nada nos sorprenda quiere decir que de todo tengamos una razón, una causa, una explicación y lo hayamos previsto. Me avisan que me quedan 5 minutos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo fasto y lo nefasto. Bueno, y bueno, yo en este contexto suelo hablar, que voy a retomar este tema después en mi participación en la mesa de educación, la tensión entre el llamado cuidado de sí y el cuidado del otro, y el tema de lo que estas verdades seminales que terminan permitiéndonos acertar con sentidos. Es interesante porque hay una contraposición de estas partes de entender estos elementos por una filosofía de la liberación, en mi opinión, ¿no? Estos saberes que vienen de verdades seminales, seminales quiere decir como semillas. En un momento Kuss llega a decir, crece y no sabemos por qué, pero crece y nos dan sentido. Bueno, y finalmente, tercer gran desafío, pones la otra página, o sea, fagocitación, saberes de alguna manera que me parece que sirven para la resistencia, instalación que tiene que ver con la convivencia, y finalmente yo hablaría de como un desafío presente en la historia de la filosofía de la liberación hoy día, es el diálogo intercultural. Ese es un tema clave y no es casual que mucha gente que estuvimos en el movimiento de filosofía de la liberación hayamos también participado y sigamos participando de los movimientos de filosofía intercultural, que acá en Puerto Alegre nos hemos reunido algunas veces, ¿sí? Quiero decir, no es casual, porque fue un paso fundamental, que no es lo mismo que el multiculturalismo, ¿no? O sea, no es reconocer que sí, claro, no nos queda otra que saber que hay muchas culturas. Yo creo que acá hay una cuestión interesante para la filosofía de la liberación, que vamos a estar más preparados para el diálogo intercultural cuanto más insistamos que el estar precede al ser y que nuestras formas culturales son formas de estar siendo, no son la única forma de ser posible, porque justamente el estar es la tierra de nadie, por lo mismo la de todos, porque tiene que ver con la condición humana en cuanto tal. No me da el tiempo, porque además tampoco era la intención, sino simplemente insinuar, pero cuando, en un momento que define lo que es el estar, meramente estar, dice
es el hambre originario que va desde el pan hasta la divinidad. O sea, lo que genera virtud, como una forma de remediar ese hambre originario de estar siendo. Pero estar siendo así, y me encuentro con otro estar siendo así. En cambio, si yo digo, yo tengo la única forma de ser cultural, vos sos un salvaje. O no, hoy día somos más sutiles. Soy tolerante, yo tolero las diferencias, mientras no se metan conmigo. La tolerancia es una trampa tremenda. Como que salió en su momento histórico de importancia, porque resolvió la guerra, la religión en Inglaterra, etc. Pero como idea liberal es tremenda, porque quiere decir dos cosas. Mira, yo soy tan generoso que te tolero. Tú eres diferente, piensas diferente, te tolero. Pero no te metas conmigo. Y el otro me dice, pero es que yo quiero decirte cuáles son mis diferencias, no me importa mientras no te metas conmigo. O sea, no es diálogo, no es traducción, no es aprender unos de otros. Ese es el tema. Bueno, estoy con el tiempo pasado. Por eso puse ahí esfuerzo de comprensión y traducción, aprendiendo unos de los otros. Y no es lo mismo que tolerar, o sea, insisto con esto. Uno podría decir buenamente, la tolerancia es el límite mínimo de la convivencia. Pero es mínimo, y de hecho los pueblos que se llamaron más tolerantes son los más intolerantes de la historia en los últimos tiempos. Y si no, pregúntenle a los latinos en México, o pregúntenle a los africanos en Francia, o pregúntenle qué pasa en Inglaterra. Bueno, listo. Saber es, terminó la última frase de O sea, saberes de resistencia, saberes de convivencia, y acá yo diría expresamente, el mismo de esta opinión, saberes políticos de liberación. Porque esto es una estrategia que se nos abrió con mucha claridad en el siglo XXI, si vamos a ser capaces. Porque el problema, como diría el gran Kinkelhammer, digo el gran porque a veces es un pensador que leerlo con atención, nicaragüense, alemán nicaragüense, que en nuestros diálogos sur-norte siempre dice lo mismo. El problema, decía lo mismo, el problema no es la globalización, es esta globalización excluyente. Y entonces el desafío político es de alguna manera generar detrás una, bueno, la vida para todos en el planeta que sea socialmente productiva y culturalmente exclusiva. Se dice fácil, pero no es tan fácil. Termino diciéndole, creo que como nunca la filosofía de la liberación se anima. Por supuesto, no quedarse anclada o congelada en algunas primeras cosas. Tiene desafíos enormes. Desafíos de resistencia, desafíos de convivencia y desafíos políticos. Y eso es todo.